excited to be here with you. It's Friday night and you are in for a treat because tonight's story is going to be in Spanish. So I'm going to start speaking in Spanish to all of our Greenfield community. But stay with us because learning a second language or being proud of another language is such a beautiful thing. So stay with us, okay? Hola comunidad de Greenfield, soy la superintendente Galván, aquí del sitio escolar de Greenfield. Y esta noche vamos a leer una historia en español, porque personas que saben más idiomas que unas valen por más personas, valen por dos o tres personas. So esta noche vamos a leer una historia en español. Pero primeramente vamos a decir a ustedes quién está aquí con ustedes esta noche. Y esto es la noche de viernes antes del fin de semana. Ok, vamos a empezar por este lado. Hola a todos, soy Miss Ochoa. Hola. Hola, soy Miss Norma. Hello, Miss Veronica. Sí. Alright, y yo soy la superintendente. So vamos a empezar con este libro en español. Bienvenido a ustedes y con Miss Norma. Gracias. Este libro se llama Olmo y la Mariposa Azul. I'm going to read in Spanish, okay? So Olmo y la Mariposa Azul. Qué hermosa mariposa azul. Olmo salta, quiere una mariposa azul. Olmo corre, quiere una mariposa azul. Olmo va rápido, quiere una mariposa azul. 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 Olmo va muy rápido, quiere una mariposa azul. Olmo va muy, muy rápido, quiere una mariposa azul. Olmo va rapidísimo, quiere una mariposa azul. Olmo navega, quiere una mariposa azul. Olmo vuela, quiere una mariposa azul. Olmo sigue volando, quiere una mariposa azul. Olmo, la mariposa está contigo. Azul. Aquí está. Volar. Donde quiera que estés. Ay, qué bonito. Se acabó. Sí, gracias, Norma. Greenfield, okay? Ready? Sandy. A great big